Activados los 13 grupos de trabajos temporales municipales y el provincial, tras intensas lluvias en las últimas 24 horas en Granma. Desde el máximo órgano de dirección, encabezado por la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, Yanaisi Capó Nápoles, junto a Janet Citerri Gutiérrez, gobernadora provincial, se puntualizan las medidas previstas en los planes de reducción de desastres a fin de preservar vidas humanas y la economía. Lluvias consideradas como súper intensas se registraron en todo el territorio durante la noche anterior. Especialistas del Departamento de Pronósticos confirman que en más de una decena de localidades los acumulados son superiores a los 100 milímetros. En el radar de Pilón en 7 horas tuvimos 140 milímetros de lluvia, pero ya a las 8 de la mañana, datos de recursos hidráulicos en las minas de Charco Redondo, municipio de Jiguaní, 214 milímetros de lluvia. Estas son las lluvias más importantes. Las lluvias han sido significativas prácticamente en todo lo que es la zona montañosa, lluvias por encima de 100 milímetros y en zonas costeras. Todavía a esta hora hay que seguir evaluando. ¿Por qué? Porque ha seguido lloviendo en la zona montañosa, donde más complicado es para nuestra provincia, y en la zona costera. Las lluvias registradas aportan volúmenes significativos a los embalses de la provincia, actualmente al 56% de su capacidad de llenado. En las últimas 24 horas los embalses recibieron, o sea, entraron a nuestros embalses 43 millones de metros cúbicos de agua, siendo lo más significativo en el embalse Corojo con 18 millones. Este embalse en las últimas 4 horas y media aproximadamente ha recibido 20 millones más. O sea, en este minuto el embalse está alrededor de 80 millones de metros cúbicos con un 86% de su capacidad de llenado. También significativo es el embalse Vicana, que con el antecedente del evento anterior, como decía anteriormente, estaba vertiendo desde ese momento y hoy continúa su vertimiento, y en el municipio de Medialuna también las lluvias fueron bastante significativas. Ante las intensas lluvias, en Granma se prioriza la venta de alimentos a la población mediante la red de gastronomía, al tiempo que se mantiene informada la población sobre la situación hidrometeorológica, teniendo en cuenta las complejidades geográficas del territorio. Jorge Luis Ríos y Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.